Toto, Sí, papi, apenas sí. llegás, viejo. Apenas, recién la ¿Con acabo de tirar. qué la sacaste? Y con el harinado Golden Carp, papá, ¿con cuál va a ser? ¡Qué ¿Con el mejor? grande! Vamos a mostrarlo ahí, mirá. Hay gente que está armando todavía. Tiramos, Luli. Y hace. Yo fui el último que tiré, hace 10 minutos tiré. ¿Y qué harinado estás usando? Golden. ¡Qué grande, Ahí la papá! tenés, mirá. Otra boga más, La mirá. segunda en 10 minutos. Segunda boga. Acá en el Tigre. Golden Carp sigue haciendo la suya. Carpón. No, la Golden Carp sigue haciendo estragos. Mirá. Recién tirada al agua esta cabeza. Mirá, recién. Es un monstruo. No se deja ver. Monstruo, monstruo. Otro carpón grande. Sí. ¿Dónde vas a bajar? ¿Acá? Para acá. Último doblete del día. Último doblete del día. ¿Cómo la pasamos, Toto? Espectacular. ¿Eh? Cansado, arruinado los brazos de tanto pescar. Todo el día con pique continuo, con la Golden Carp. Estos son los carpones que salen acá en el Tigre, frente a la Plaza del Reloj. Bueno, y acá está el harinado para que lo vean. Excelente pescón. Último doblete. Nos despedimos con estas dos, las vamos a devolver. Y bueno, hasta la próxima pesca. Hasta la próxima. Un saludo para Gaby, Pescador TV, del Gringo. El harinado Golden Carp. Este es un video explicativo de al momento de encarnar en el lugar. Bueno, lo ideal sería tener siempre un kilo de batata hervida o medio kilo, lo que sea, siempre que sobre mejor. Bueno, acá tenemos el harinado, el polvo solo. Agarramos un pedazo de batata, más o menos a gusto, pero lo ideal sería que sea lo menos posible para que salga seca y de grano. Y lo empezamos a mezclar. Este es el momento del encarno. Y preparamos para la cantidad de caña que vayamos a poner. Por ejemplo, acá, cada encarnada es más o menos una pequeña porción de esto, serían 4 encarnadas alrededor. Lo mezclamos bien, esparcimos bien la batata en todo el harinado. Lo esparcimos bien, bien. Si nos quedan pedazos de cáscara grande, los tiramos. Bueno, si vemos que nos queda muy húmeda, si vemos que quedó muy húmeda, que la idea es que esté un poquito seca, esto es muy, muy húmedo. Le tiramos un poco más de harinado. Mostrar. La vainilla Alicante es la que yo uso generalmente para que le dé buen olor. Le tiramos un chorrito nada más y ya con eso es bastante invasiva. Entonces, si fueran vainillas más económicas o otras marcas, tenemos que andar echándole más cantidad. Con esto, ya con un chorrito, ya invade todo el harinado, digamos, y lo activa, digamos, cumple la función de dar olor y de cebar. Bueno, por último, acá tenemos el resorte,
que esto es muy importante también, que muchos no lo hacen. Tenemos que dejar que el resorte quede en el medio. Lo apretamos, lo dejamos bien en el medio. Le hacemos un tamaño más o menos, un poquito menos que la albóndiga, que todos conocemos. Y otra cosa muy importante, los anzuelos tienen que ir la punta escondido y la punta hacia afuera, los cuatro de la trampa, en toda la vuelta. Lo que tenemos que hacer es desenredarla siempre antes de engarnar, que quede bien limpia los hilos. Que esta, bueno, es de hilo, pero las trampas tienen que ser con multi, para que no nos pase esto. Con el multi no pasa esto. Bueno, ahí salió el nudito y le dimos toda la vuelta a la encarnada. Escondemos los hilos lo posible, la rellenamos un poquito más, la apretamos, muy bien apretada que quede, y nivelamos esto en el medio, que quede el centro del hilo en el medio de la encarne. Y las puntas de los anzuelos están todas escondidas adentro dando la vuelta. Esta sería la encarnada perfecta. Y ahora el momento del lance es muy importante también, porque muchos se piensan que la carpa hay que tirar lejos y no, es todo lo contrario. Para la pesca de la carpa lo que hacemos es acompañar la línea, que no caiga muy lejos de la orilla. La acompañamos. Una balanceadita abajo. Suficiente. Dejamos que caiga, toque el fondo. Una vez que tocó el fondo, trabamos nuestro reel sin moverla mucho y ahí ya está lista. Esperamos entre media hora y 40 minutos siempre. Siempre preferible esperarla. Si tuvimos muchos toquecitos, la sacamos. La sacamos un poco antes, pero si tuvimos cero actividad, la dejamos así como está, porque la pasta está ahí y lo van a comprobar cuando la saquen antes. Así que, y bueno, a esperar el pique ahora. Espero que le haya servido. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Tigre, el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el arco iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro.
bueno. Salida de pesca hacia Laguna Tablillas junto a Miguel Corrado, Chirola Gómez. Acá le mostramos el peaje, 120 pesos. 100. En el día de semana, 100. Acá estamos. Bueno, Miguelito, 100 pesos el peaje. 100 pesos, mirá quién lo pagó. Chirola. Bueno, Chirola. Chirola. Acá estamos con Chirola. 20 pesos para nafta encima. Miguelito, acá estamos con Chirola día Gómez. Majestuoso, mira que espectacular. Estamos yendo hacia Laguna Tablilla, pesquero El Portugués. Ahora vamos a pasar por ruta 2, ahí en el kilómetro 112, que tenemos carnadas el Catu. Y bueno, una linda nota para América Sport, para el programa del pescador y para Pesca y Aventura, Miguel. Bueno, vamos a ver cómo nos toca hoy, un día bárbaro. Esperemos que haya un poquitito más de viento para tener una buena pesca. Así es, bueno, Chiro. Día de verano, 30 grados para hoy. Vamos a dejar hasta el mediodía, Vamos a ver, así que vamos hacia Laguna Tablilla. Así está la ruta 2, hoy en abril, haciendo una linda nota de pejerreyes, arrancando la temporada. Sacando los grandes. Lo mejor que tenga trabajo. Sí, tal cual. Espectacular. Vos sabés que hacen ahora. Bueno, acá tenemos la carnada El Catu. Miren las porciones que son espectaculares. Bien. Contale un poquito a la gente. Kilómetro de ruta 2, para el programa del de pescador y también pesca de aventura. Contale a la gente dónde estás y horario. Estamos en el kilómetro 112 de la ruta 2 y 112-200. Y el horario es de 3 de la mañana de corrido hasta las 9 de la noche. ¿Tenés algún teléfono por si alguno viaja ahora, viste, que arranca Madariaga full? Sí, sí, sí. Para que te llame y te diga, me preparás la carnada, que paso la junta. Viste que la gente quiere correr en el auto, no quiere quedarse. Verdad. Verdad. Porque para quiere llegar rápido. Lo pusimos justamente para eso. Y explicamos, de que nos manden mensaje para no pase esto. Está bien. ¿Tenés WhatsApp? O... WhatsApp es 2241-544449. Bueno, vamos a mostrar unos modelos de la marca Norica. Estos rifles son de origen español, realmente de muy muy buena calidad, en nitro pistón ambos, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos el modelo acá, que tenés el gris, con la culata gris, digamos, es el hermano menor, es el APN 200, un rifle con muy buena potencia, está desarrollando más o menos unos 850 pies por segundo, alce ion de fibra óptica, gatillo regulable y con seguro, ¿no? Coliza para poner mira telescópica, culatín, ¿sí? Como decíamos antes, esto es origen español, que es muy muy bueno, y lo bueno aparte de estos rifles es que vos ves como los tengo, son muy livianos. Esa es una característica en general de los rifles españoles. Y este que tenemos acá arriba, que es el APN 300, desarrolla un poquito más de potencia, mismas características, alce guión de fría óptica, seguro, y este además tiene un pequeño supresor de sonido ahí en la punta,
¿sí? Bueno, no tienen más que comunicarse, estos modelos están con muy buen precio, hay muy pocas unidades, así que comuníquense. Novedades en Casa de Pesca Fresher: ingresó el harinado Golden Carp para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en boyas para pejerrey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358. www.freshear.com.ar o pasa por Lisandro de la Torre 1240, Mataderos, Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas y la primer cuota a partir de 90 días. ¿De qué les voy a hablar hoy? Termo Stanley. Mucho de esta calidad, de esta marca de termo no se puede hablar. Tiene un tapón de giro de 360 grados que no hace falta desenroscar todo para poder llevar el agua para tomar mate. O sea, puede tirar agua de cualquier lado que mueva usted el termo. Y el detalle más importante del termo, la calidad, lo hace la calidad del material. Es doble acero. Al ser doble acero, tiene un aislamiento donde la temperatura interna no pasa a la temperatura exterior. Por eso mantiene muy bien el agua. En definitiva, es un termo que está aprobado para los bolsos. El tapón es de primera, tiene tapa que lo puede usar para cebar, para tomar un trago, para tomar un café. 24 horas de agua caliente y 24 horas de agua fría. Pero esta oportunidad lo vamos a sacar en promoción con un 20% de descuento. A 9.950 pesos. Lo puede pagar hasta en 12 pagos sin recargo. Y si lo hace por transferencia o en efectivo, tiene un 30% de descuento. Bueno, acá en Ruta 2, pasando el cementerio en Chascomús, ingresamos para ir bordeando la laguna y en un momento les voy a marcar dónde tienen que doblar para agarrar el camino de tierra para ir a la laguna Tablillas, el Portugués. Bueno, acá estamos, como dijimos, rodeando la laguna Chascomús. Miren qué linda que está. Día espectacular. Acá estamos con Chiro, con Corrado, y bueno, acá doblamos hacia la izquierda por este camino de tierra. Fijaron que tienen ahí un paraje de la policía, y acá estamos yendo hacia Laguna Tablillas. Bueno, en el recorrido del camino de tierra, como ven, está el cartel para que vean. El Portugués, el camping, el número de teléfono, 8 kilómetros y ya llegamos al pesquero. Bueno, Miguelito, seguimos por la ruta. Me voy a correr un poquito yo por el sol. Seguimos en la ruta. Bueno, camino de tierra en buenas condiciones. Muy bueno, dentro de todo está... Para un auto bajo no. Pero no. Pero para un auto normal y una camioneta, el camino está en buenas condiciones. Chiro, ¿cómo venís? De primera, qué día espectacular nos va a tocar, Sí. A la vuelta, Marco, vamos a volver por el otro camino. Sí, vamos a ir por Lezama. Así le para que conozcan los dos lugares cómo ingresar. Cómo ingresar, exacto. Bueno, seguimos acá y les voy a mostrar un poquito el camino. Este es el camino viniendo desde Chascomús. Bueno, seguimos acá por el camino que tomamos en Ruta 2, que va a Manantiales. Y ahora acá, fíjense, otro cartel del Portugués a los 4 kilómetros. Luego, cartel de 8 kilómetros, a los 4 kilómetros tenemos este cartel. Y acá ya nos queda poquito y ya llegamos al pesquero. Miren cómo está el camino, espectacular, Bueno, acá estamos ingresando al Portugués, Este es el ingreso a la laguna, Ahora acá doblamos a la izquierda, vamos por ese monte de arbolitos y en 200, 300 metros tenemos el pesquero.
Bueno, este es el pesquero El Portugués, ¿eh? Seguí, Miguelito, allá al borde. Hola. Acá estamos. Ponelo acá. Ahí, así vemos. Bueno. Bueno, Miguel. Bueno, lo vamos a estacionar. Sí. Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Fíjense lo encrespadita que está la laguna. Tablillas, espectacular. Miren la cantidad de botes que tienen para alquiler. Lugar ideal. Tienen un muellecito. Fíjense, qué lindo lugar para venir a pasar unos días acá, en el pesquero, disfrutar de la laguna. Tiene para pesca de costa, para el que le gusta pescar de costa también tiene. Y bueno, acá lo ven, ¿eh? Los botes. Ahí lo veo Matías, que está colocando un motor. Fíjense lo hermosa de la laguna. Acá le voy a mostrar unos botes para que vean. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Hola amigos del pescador, queremos presentarles algunas cositas para esta temporada de pescador. Sí, bueno, acá como verán tenemos algunos rincitos de Shimano. Modelitos variados, distinta gama, distinta velocidad de recuperación, distintos precios. Modelo Ultegra, el modelo Katana 1000, excelente modelo. Siena, precio calidad insuperable. Esta es la línea nueva de Siena, el Syncope, que es un reel que ahora está con descuento, aproximadamente un 20% de descuento. El Daiwa Seafire viene de tamaño 1000, 2000, 2500, 3000, un reel súper económico. Modelitos de Okuma, Okuma Saimar. Es un reel súper liviano, súper suave para la pesca pejerrey, lo usan también para variada, para otra liguera. Bueno, traen unas cañitas de Shimano, como la Estímula. Tenemos otro modelo que es la Venganza Parte, en 4,20 m. Esta vino en dos potencias. Obviamente son cañas de grafito con parcela para pescar con multifilamento. Tiene distintas durezas, como para, tanto para el río o laguna, como hablábamos con el tema de los reels. El modelo Alivio. Una caña de Shimano un poco más potente, también la usan para la pesca de lisas. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. En Villa Constitución
provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, buen día, Mati. Buenos días. Ya estamos acá en Laguna Tablillas, Pesquero El Portugués. Vamos a contarle un poquito a la gente los servicios que le brindás, cómo comunicarse, que es lo importante. Y bueno, y todos los servicios que tenés tanto para el pescador como para el pescador de costa. Exacto. Bueno, me presento, soy Matías de Torneado, uno de los dueños del pesquero, de Tablilla, pesquero portugués, con mi socio en Pustán, Guillermo Jacuría. Le vamos a contar un poquito lo que tenemos. Contamos con proveeduría, baños, 3.000 metros de orilla, es muy amplio el lugar, contamos con un baño químico del otro lado, y alquiler de botes con motor y sin motor. Y también contamos con servicio de guía, Marcelo Trabasi. Bárbaro. Contame, tirale el teléfono. Si tenés algún Facebook, si tenés algún WhatsApp, para que se comuniquen con vos, bueno, y que reserven su lugar de pesca, ¿no? Pueden comunicarse. Mi teléfono es 2241-580383. Si lo pueden buscar en la página, tiene Instagram y Facebook. El portugués, y si no, personalmente a mí, Matías del Torneado, me buscan, cualquier consulta me dicen, no hay ningún problema, estamos para brindarle un servicio al pescador. Es más, de hecho, la idea es que contagiar a que vengan a conocer. Bien ahí. Son 25 kilómetros de tierra. Bueno, pero es un lugar espectacular, para que le guste así la naturaleza, estar tranquilo, no hay, es un lugar bárbaro. Y decime, tenemos 25 viniendo como vinimos nosotros de Chascomú, ahora cuando nos vamos a ir por Lezama, para que la gente tenga los dos caminos. Por Lezama son creo que 12, ¿no? No, 21. 21. Bueno, así que son... Con un camino mucho más prolijo. Bárbaro. Así que tienen dos lugares por venir, por Lezama... O como Chascomú, como vieron, que al final de la nota vamos a salir por Lezama para que tengan los dos caminos por cualquier cosita. Bueno, algo importante. ¿Carnada acá tenés? Carnada no tenemos. Eso es importante, para que el pescador cuando venga se abastezca de su carnada y llegue acá al lugar varón. Bueno, Mati, nos vemos 1:30, así hacemos una linda comida. Me queda algo por decir. Decir. Mucha gente que tiene embarcaciones y quiere dejarla en el pesquero puede comunicarse conmigo. Estamos con Serena 24 horas y no tenemos techo momentáneamente, pero está cuidado las 24 horas de... Está bien, van a ser como un estilo de guardería. Exacto. Bárbaro. Hay mucha gente que quiere traer su embarcación y le incomoda traerla. Llevarla, traerla, que es un viaje. Exacto. La dejan acá. Bárbaro. Se comunica conmigo. Eso es un buen servicio, Matías, que casi ninguna laguna lo tiene. Muy bueno eso. Bueno, Mati, nos vamos ahora con el guía a pescar un ratito y a la una vamos a comer algo. Dale. Dale, un gran abrazo. Bueno, amigos de Pesca y Aventura, estamos acá
en tablilla ya. Estamos acá con Chiro, acá lo ven. Ya estamos. Bueno, vamos a atarnos de ese palito y vamos a buscar la pesca pegada ahí a los bajos, ¿eh? El pejerrey está acá en los bajos. Estamos con el guía Juan. Ahora en breve le vamos a hacer una nota a Juan para que nos cuente un poquito de los servicios que tiene acá con su tracker. Y ya van a tener imágenes de la pesca en Laguna Tablillas en este momento. Bueno, acá nos encontramos en Laguna Tablillas, estamos con el guía Juan. Bueno, Juan, vamos a contarle un poquito a la gente los servicios que tenés saliendo del pesquero El Portugués acá en Tablillas, para que la gente tenga una noción, que si se tiene que traer equipo, qué línea traer, qué anzuelo traer. Y bueno, y contarle los servicios que tenés, que como vemos acá, que ahora vamos a mostrar después, tenés sillita, tenés todo muy bien organizado la lancha. Bueno, generalmente la pesca, boya chiquita, porque el pescador de cierta resistencia te deja, pica más o menos 5 o 10 centímetros como máximo. Y mi servicio, bueno, tracker, bueno, cuento con tracker Suzuki 50, perdón, 60, bueno, para 4 personas, 5 como máximo. No estoy dando carnada porque la carnada del pescador es muy celoso por la carnada, tiene cierto chico que la es una mujer de la vida, por ese motivo. Está bien. Así que bueno, ¿y a qué número de teléfono se tienen que comunicar para, bueno, contratar tus servicios acá en la laguna? Bueno, mi teléfono es 0245-55-2919. Bárbaro, se comunican ahí, así van reservando sus servicios, que arrancó el pejerrey. Y bueno, Juan, luego de esto vamos a ver las imágenes y el lugar a donde nos trajiste, para que la gente también disfrute de esta linda pesca que tiene hoy Tablilla, ¿dale? Vamos, Juan, te dejamos. Bueno, acá seguimos, acá está Miguel. Miren, lo que les estábamos contando de esta lancha, tienen sillitas para sentarse, el lugar es re cómodo, así que van a pescar muy cómodo acá en Tablillas. Bueno, viene Miguelito con el primero. Vamos, Maco. Ahí viene. Hermoso. Hasta ahora los tres han quedado acá. Miguel, está sacando todo de 30. Esa boya te dio muy buen resultado. Vamos a mostrar la boya, Miguel. Una palito española. Vamos a mostrarle la
la profundidad que estamos trabajando. Más o menos unos 15, 20 centímetros. Sí, 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 pero nosotros nos saquemos la otra olla 10 centímetros. Bueno. Pejerreyes grandes, venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. Adrián, novedades en Edunor. Funcionando este afilador de cuchillos eléctrico. Ideal para lo que sea restaurante, casa de comida o algún chef. Dos cuchillas de afilado y dos cuchillas de asentado. O sea que te asienta, te afila y te asienta al mismo tiempo. Buenísimo. Está en oferta. Tiene más que consultar nuestro número de WhatsApp o por Instagram o por Facebook. Muy, muy bien. Vamos bien. Vamos, el doblete, levantá la caña toda completa. Doblete en tablilla. Doblete, perrey de medida. Bueno, Miguel, ¿seguimos? Bien ahí, Bueno, acá estamos con el guía Juan, haciendo otro muy lindo pejerrey de 30 centímetros. Una pesca muy linda, todo el pejerrey perico. Así que bueno, Juan, bien. Bueno, este lugarcito es para que la gente sepa dónde estamos pescando. Tener el pocito, como dicen. Sí, este es el pocito. Este es el pocito. Así que la gente que te llame por teléfono, vía WhatsApp, va saliendo a pescar acá, a Tablilla, este lugar espectacular que están dando unos pejerreyes muy, pero muy buenos. Miguelito, otro peje más, otro pejerrey más, hermoso,
del piquito, como se debe, Miguelito, para la devolución. Vamos. Bueno, acá les vamos a mostrar, hoy les había mostrado el horario y el cajón. Ahora fíjense, son 10 y 5 de la mañana. Y miren cómo está el cajón y qué pejerrey, ¿eh? Estamos todos pejerrey casi de 30 para arriba, ¿eh? Muy buena pesca en tablillas. Bueno, ahí venimos con Juan, el guía, otro hermoso pejerrey. El mejor hasta ahora, ¿eh? Muy lindo pejerrey, muy bueno, muy lindo. Estamos hablando de uno de 30 y monedita, muy lindo, muy buen bonito, muy lindo, ¿eh? 20 centímetros, pejerrey, muy vigoroso, mirá que lindo color, ah, espectacular. Vamos a ver la boquita, pejerrey espectacular. Bueno, se están rindiendo las boyas, bien, bien. Ahí de mi línea mientras estábamos filmando, miren el pique de lo que es un pejerrey, ahí lo va a clavar Chiro. Dale Chiro, estoy filmando. Muy bien Chiro, espectacular, ¿eh? Muy bien Chiro, ahí estamos trayendo el pejerrey. De línea, ¿eh? Está probando varias líneas el guía, para que cuando usted venga ya va a saber con qué pescar, ¿eh? Miren, miren qué hermoso pejerrey, ¿eh? Bueno, ahora está con unas super flot, ¿eh? Miren qué pejerrey. Vamos a mostrar despacito acá, ahí del piquito, de la boquita, ¿eh? Bueno Juan, ahora contás con las españolas, palito. Y resultó. Bueno, seguimos. Seguimos acá con Chiro, Miguelito,
venimos, Chiro. Mirá. Muy bonito. Muy lindo. Sí, sí. Muy bonito. Bueno, acá venimos con un hermoso doblete, uno que trae Chirola Gómez y otro que trae acá el guía Juan. Una pesca espectacular, una pesca espectacular acá en Tablilla. Aprovechen los servicios del guía. Bueno, acá me voy con Chiro, me voy con Juan. Mira, impresionante. ¿Cómo estamos en Tablilla? Pesquero en portugués con el guía Juan. Qué buena laguna. Bueno, mirá, me voy de un costadito, me voy al otro costadito. Y miren qué pejerrey, impresionante. Les voy a mostrar el horario para que no me digan que no. Fíjense el horario, las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana y seguimos con muy buena pesca. Bueno, Juan, impresionante. El pocito. Mostrale el pejerrey, mirá. Mirá qué tamaño. Bueno, seguimos, Juan. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto, te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía, para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. En abril, Revista El Pato llega con toda la info que necesitas para vivir tu próxima aventura. Pescamos en Esquina, el portal del sur correntino, con excelentes capturas de dorados. También pacúes en Villa Ocampo, pejerreyes en Junín, provincia de Buenos Aires, tarariras en Varadero y pesca de los grandes del Alto Paraná en Puerto Corazón. Además, Casa Mayor y los ecos de la Brama. Un informe sobre la apertura de la Casa Menor, indumentaria, novedades y mucho más. Bueno, otro hermoso pejerrey, muy lindo. Arriba los que van. Subite un poquito más. Excelente. Bueno, y seguimos. Polla Superflot. Las españolas. 15-20 centímetros. Ahí está la pesca, Juan.
Bueno, bien. Bien, Miguel, ¿eh? Y seguimos, ¿eh? Día espectacular, viento, laguna encrespada. Bueno, acá venimos con Juan, muy buen pejerrey este, ¿eh? Bien, Juan, con las famosas españolas palito, mirá qué pejerrey. El más lindo me parece hasta ahora. Muy buen pejerrey. Mirá. Ah, impresionante. Muy bueno, Juan. Y se lo dedicamos a Trabacio, que nos mira por TV. Esto es para nuestro gran amigo y guía de pesca, Marcelo Trabacio, que nos mira por TV. Espectacular. Bien ahí. El mejor. Bien, mirá qué buen pejerrey, Chiro. Dale, levante, levante que está el piquito. Bien. Bien ahí, Chiro. Ahí, mostrá la cabeza ahí. Ahí, vos dejalo un poquito. Mirá. Bien ahí, eh. No, muy grande la boca, eh. Bien. Muy lindo. Bueno, acá venimos con un pejerrey muy chico, el cual va a ser por devolución acá con el guía Juan, ¿no, Juan? Sí, el agua. Vamos a ver. Bien, Juan, ¿eh? Un maestro lo suyo. La esperamos la gente, ¿no, Juan? Sí. Bien ahí. Ahí viene Miguelito. No. Un pescado inmenso. Este hombre dijo que era pejerrey. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el pejerrey que dijo? Mira, 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 mira. Ah, no. Me sacó un bagre. Bueno, Juan, recién terminamos la pesca. Entramos a las 9 de la mañana. Vamos a mostrar a la gente. Son las 13 horas que vinimos a comer. Una pesca muy, pero muy buena. Y con muy buenos pejerreyes. Hay que decirle a la gente que se comunique al teléfono. Contrate el servicio. Como vemos detrás tuyo, está la traque ahí con silla, todo bien. Tenés un lugarcito en el bajo. El pocito que lo pescaba 30 centímetros. Bueno, y hicimos muy linda pesca, la verdad que una pesca muy linda. Y estamos hablando que pescamos 4 horas nada más. 4 horas de pesca de pejerrey. Así que para la persona que venga de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se va a llevar la cuota fácilmente. Sí, fácil. Está muy bien la laguna, con mucha población de pejerrey. Y vamos a decir que el pique está bueno. Hay mucho pejerrey de medida, la mayoría. Y bueno, y muchos que pasan los 35 y algunos llegan a 40, 45. Sí, el pescado bueno. Bueno, Juan, pescado. ¿Vamos a comer? Dale, vamos, te sigo, vamos.